Bienvenido o bienvenida a Coal Mining Simulator. Vamos a empezar este juego, es un prólogo, una demo que tenéis gratis en Steam. Así que nada, vamos a empezar. No sé cuántos capítulos serán, es posible que sea un único capítulo o es posible que sean dos o tres. He conectado el mando de la Play porque sospecho que va a ser más fácil el manejo de todo. Y es el primer contacto, ¿vale? No tengo ni idea de cómo se juega ni nada. A ver, interacción. Con la X. Con la X del mando, ¿vale? De la Play. Poner en marcha el motor pulsando sobre el volante. R2 conducir hacia adelante, L2 hacia atrás, que sería el freno también. Supongo. Mover a la izquierda, mover a la derecha. L1 freno de mano. La X es la interacción. Y R1 siguiente cámara. A ver. Vale, ya lo tenemos arrancado. Y ahora a ver qué nos dicen. Tenemos que conducir hasta el almacén local y comprar una rueda y una caja de herramientas. Pues vamos a ello. No sé si tenemos vista de tercera persona, porque así la verdad que no se ve mucho. Es más realista, pero no veo demasiado. A ver, creo que tenemos que ir ahí donde pone. Entonces sería por aquí, ¿no? Donde pone la S, el símbolo de dólar. Y esto sería por aquí. Bueno, qué mal suena la camioneta. Vale, aquí tenemos el... pues no sé si tengo que entrar o me tengo que bajar. Yo voy a entrar. Vamos a parar aquí. A ver. Me parece que le he endiñado algo, ¿eh? Le he dado aquí a la máquina, ¿no? Bueno, a ver. Tenemos que comprar una caja de herramientas. Esto es... No se aceptan contratos. Vaya a la pestaña de contratos en la tableta de su mina. Pero bueno, primero tenemos que comprar una caja de herramientas. Es esta de aquí. Vale, comprar 50 pavos. Comprar rueda. Pero, ¿y ahora me la tengo que llevar? Me parece que la estoy arrastrando. Bueno, vamos a echarla aquí. Con L2. Con L2. La he soltado. Bueno, vamos a dejar ahí abierto porque me dicen que compre una rueda. Vaya pedazo de rueda. Comprar. Bueno, se ha vuelto diminuta. Casi nos quedamos sin combustible. En este caso, ¿qué decía? No me ha dado tiempo de leerlo. A ver, vamos a soltar aquí la rueda con L2, efectivamente. Llenar el depósito del coche. Seguir las flechas para llegar a la gasolina. Vale, pues vamos a cerrar esto con la X también. Y la gasolinera nos sale ya parpadeando ahí en el mapa. Esto sería un generador eléctrico, ¿no? Generador de gasolina que genera electricidad. Y no sé qué más tenemos por aquí. Ya veremos. Cuando nos manden aquí a comprar algo ya lo veremos. Una caña de pescar. Bueno, vámonos a la gasolinera, que es lo que nos están pidiendo. Combustible. A ver cómo doy la vuelta aquí. No tenía que haber entrado. Voy a reventar todo, ¿eh? Vale, vamos a salir para arriba. Vamos a la izquierda. Ah, mira, las flechas me van a indicar. Vamos por aquí, a tope. Aquí tenemos la gasolinera. ¿Y ahora por qué lado tengo que pararme? Voy a pararme por aquí. Vale, vamos a parar por aquí. Y como freno de mano, parar y salimos de aquí. Vale, ahora a ver cómo echamos gasolina. Levantar, rellenar el depósito de combustible. Ah, mira, pues he parado por el lado correcto. ¿Cómo le digo que me eche? A ver. Vale, vamos a echar lo máximo que me deja, que son 48 litros. No entiendo por qué no me deja ir hasta arriba del todo. Minador puntual, seguir el camino, vale. Minador puntual. Esto supongo que es una especie de tutorial, una especie de ayuda. Pero bueno, ahora mismo no estoy interesado en esto. Vale, vamos a seguir el camino para llegar a la mina. Bueno, sé, tengo ya herramientas suficientes como para minar. Pero bueno, vamos a hacer caso.
Para los que no jueguen con mando, en la pantalla, bueno, en las opciones viene una opción de teclado, de controles, perdón, y ahí saldrán todas las teclas que hay que usar, ¿no? Yo estoy usando para casi todo la X en el mando de la Play. Aunque lo estoy jugando en PC, pues he decidido conectar el mando porque a la hora de manejar máquinas es siempre más fácil con el mando y a la hora de conducir también. Vamos a seguir el camino. La verdad que suena fatal el motor. Ya lo podían haber hecho un poquito mejor. Me parece que por aquí no hay tráfico. A ver, estamos llegando a la mina. Habrá que seguir para adelante. Ahí tenemos la vieja mina. ¿Qué dice? Descarga las cosas compradas dentro del garaje. El garaje está por aquí. Voy a intentar aparcar para atrás, pero ¿cómo miro para atrás? No puedo. Y los espejos no se ven. Pues no sé cómo voy a ser capaz de aparcar sin ver. Claro, como era de esperar, si no veo. Bueno, más o menos. Más o menos. A ver, freno de mano. Paramos el motor, salimos de aquí. Descarga las cosas compradas dentro del garaje. Vamos a abrir aquí. No sé cómo llegar a las cosas. Vale, vamos a soltarla aquí, para que no me moleste. Aunque no sé si las tengo que soltar en la flecha, pero espero que sea suficiente soltarlas allí. A ver, lo otro, ¿cómo lo pillo? Ahí, con la X. Cuidado. Y, ah, mira, me está pidiendo que la suelte aquí. Y la rueda me temo yo que me estaba pidiendo que la suelte aquí. Es que no me sale. Ah, mira, que la suelte aquí, vale. Ahí, perfecto, se ha colocado sola. Instalar la rueda en... instalar la rueda en el vehículo de transporte. Será en el vehículo de transporte, ¿no? Yo supongo que la rueda va ahí, ¿no? Que hay un hueco y además me sale en verde. Vale, pues entonces tengo que quitar el coche. Vamos a quitar el coche de aquí. Un poquito para adelante, simplemente freno de mano y vámonos a poner la rueda en el camión. Esto es un volquete, un camión volquete. ¿Cómo pillo la rueda ahora? Vale, no había ni que pillarla, ¿no? Ya directamente. A ver, a ver, a ver. Insertar neumático, apretar todos los tornillos. Pues no veas si tiene tornillos. 24 tornillos. 24. Vale, pues ya lo tenemos. Buen trabajo, sabía que era una tarea tan sencilla, no sería un problema para ti y no me da tiempo de leer lo demás. Subir al vehículo de transporte. Esa flecha de allí es donde tengo que ir con el vehículo, ¿no? Es bien feo, ¿eh? Sobre todo la cabina, porque lo demás más o menos, pues mira, pero la cabina es bien fea. Bueno, vamos a subir. Omitir el tutorial, no, no quiero omitirlo. No quiero omitirlo. Bueno, la verdad que este tutorial de poco me sirve porque me está diciendo el teclado, ¿no? Y no me dice las teclas del mando, pero bueno. A ver, R2 conducir hacia adelante, L2 hacia atrás. Pero además, no, todo esto es igual. Aquí había que darle, ¿verdad? Conectar, ¿cómo? Vamos a darle a la llave. Perfecto. ¿Y ahora qué? Entrar a la mina, ¿no? Vale, vámonos para allá.
No veo nada. Tenemos que ir aquí a la izquierda y entrar a la mina. Tenemos una excavadora allí a la derecha, que la acabo de ver. Esto va muy despacio, está a la máxima velocidad. 9 kilómetros hora. ¿Se abrirá la puerta? Pues no, pero ha chocado ahí con la puerta. Vale, ya estoy dentro. Limpiar la mina. Usa L2 para tirar la chatarra. Ah, vale. Parece que la basura es todo esto de aquí, ¿no? Levantar potencia de lanzamiento, pero bueno. Con L2. Bueno. Me he pasado. Vale, pues vamos a ir lanzando cositas. Ahí me he quedado corto. Bueno, la verdad es que debería acercarme, ¿no? Más fácil hacer así y lanzarla hacia adelante y chocar allí, ¿no? Vamos a pillar esto que se me ha olvidado. ¿Dónde ha caído? Yo le he tirado algo por aquí, ha desaparecido. Está aquí. Bueno, vea, se ha llegado lejos. A ver, potencia de lanzamiento. ¿Qué es ese clic que suena? No sé qué es eso que suena. Bueno, vamos a tirar todo esto. El palé también. No sé si me va a quedar sitio para todo. Yo espero poderlo ir echando encima. Pero claro, debería quizá las primeras cosas haberlas tirado más para allá, más para el fondo. Bueno, que se vayan quedando ahí. Ya la iré tirando para atrás. No me gusta. Me ha caído esto aquí. ¿Lo puedo pillar otra vez? Yo creo que ya no me deja. Bueno, pues ahí se va a quedar. A ver. ¿Esto está terminado? Vale, aquí. Vender la chatarra. Perfecto. Ve a la oficina, enciende la tableta y acepta la siguiente tarea en misiones. ¿Dónde está la oficina? Es esto, ¿no? Vale. Esta es mi pequeña oficina. Un poquito cutre. Hay que encender la tableta. A ver, ¿y qué era? Enciende la tableta y qué más era. Las misiones. Ve a la oficina, enciende la tableta y acepta la siguiente tarea en misiones. ¿Cuál es la siguiente tarea? No sé si la tarea es esto de aquí, esta V. Conectar dos generadores para alimentar la cinta transportadora. Yo supongo que hay que salir ahora. Repito, los carteles te dan muy poquito tiempo para leerlos, ¿eh? O van muy muy rápido o no te da tiempo a leer. A ver, conecta, pero bueno, salen ahí arriba a la izquierda. Conecta dos generadores para alimentar la cinta transportadora. La cinta es aquello de allí. Y los generadores, mira, aquí hay uno. Conectar los dos generadores. Yo creo que esto es encenderlo, ¿no? Ah, vale, que esto es un cable. Tengo que llevarlo hasta allí. Es un poco raro, ¿eh? Este es el otro cable. A ver. Conectar un generador al otro no me suena, ¿eh? Yo creo que es conectar más bien los dos generadores a algún sitio. Yo creo que es aquí. A ver. Ah, no, 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 vale. Era conectarlos entre sí. Y ahora... encender todos los interruptores. No se mueve mucho. Parece que es mejor mover la vista, ¿no? Que mover... con el mando derecho mover la vista. Vale, y ahora darle aquí, ¿no?
Perfecto, subir al minador puntual. ¿Cuál es el minador? Bueno, ya tenemos encendida la cinta. El transportador es necesario para recoger las piedras que destruyas con el minador puntual y volcar las piedras recogidas. Recuerda conectar siempre las dos máquinas antes de excavar, de lo contrario desperdiciarán nuestros preciosos recursos. Pero el minador, ¿cuál es? ¿Este de aquí? Ah, va a ser esto. Ah, mira, vale, tenemos que hacer este túnel. Y yo creo que las máquinas por aquí va tirando los desperdicios dentro del camión volquete. Adelante, hacia atrás, izquierda, derecha, triángulo, modo de minería, la cruz, interacción y R1, siguiente cámara. Omitir el tutorial. Bueno, aunque me gusta ver un poquito, a ver cómo se maneja, vamos a verlo un poquito. Hay que subir aquí con la escalera. Hay que darle a todas las palancas. A todas. Y luego hay que darle al botón rojo. Y luego ya puedes apuntar, apuntar, vale. Omitir tutorial. Vamos para arriba. Ahí te va explicando cómo se juega. Entonces mejor mirar. Vale, botón rojo. Ya puedes conectar máquinas. Encender el minador y conducir hasta la roca. Venga, vamos hasta la roca. Es una tuneladora, ¿no? Estamos haciendo un túnel aquí. Conecta. Conecta las máquinas. ¿Estás desperdiciando qué? A ver si sale otra vez. Estás desperdiciando recursos. Vale, aquí hay algo que no he hecho bien. Voy a apagar. Y voy a ver qué es lo que no he hecho bien. Entrar en el vehículo de transporte. No se aceptan contratos. Quedan máquinas. Bueno, voy a seguir la flechita. Entramos aquí. Esto ya, cada vez que te montas en el camión, te vuelvo a dar el mismo tutorial. Pero esto ya sabemos hacerlo, creo. La llave. ¿Y esto para qué es? Sigue las tareas, vale. Conectar el camión al minador. Ah, vale, hay que conectar el camión al minador pulsando la C. Ah, mira, ahora me sale en el ordenador aquí a la izquierda. Tengo una pantalla donde me sale. Entonces, vamos a dar marcha atrás. Yo creo que va recto. Y hay que darle a la C. Ahí. Vale, conectar. Ahora sí, con el cuadrado del mando. Vamos a echar freno de mano. Yo creo que aquí puedo parar, ¿no? Destruir las rocas con el minador. Ahora sí. Desconectar interacción. Camión de transporte 0%. Vale, yo el camión supongo que puede estar parado porque eso solo va a estar recogiendo las rocas, ¿no? Bueno, ahora sí, vamos a echar las rocas ahí. Ahí, 1%. Perfecto, vale. Esa es la capacidad del camión. ¿Cómo muevo? Triángulo en modo de minería. Vale, y así ya me deja mover con el mando derecho la máquina. Bueno, no está mal, ¿vale? El juego tampoco es que sea una maravilla, pero mira, para echar un rato no tiene mala pinta. Yo no creo que lo compre, no me parece suficientemente bueno para gastar mi dinero en él. Pero mira, para echar un ratito aquí con la demo, con el prólogo, pues no está mal. No sé por qué me estoy yendo para la derecha. No me gusta, que me estoy metiendo muy para adentro.
Ahora no sé cómo salir, pero me hubiera gustado romper las rocas a lo ancho y no entrar tan para adentro. Bueno, ya estoy terminando. Ahí, perfecto, me quedan dos. Uno y dos. Vale, ya estamos. A ver cómo salgo de aquí. O a lo mejor no hace falta. Bueno, volver al vehículo. Voy a salir del modo minería. Voy a parar esto. Y vámonos a el camión volquete, porque ahora hay que volver al vehículo y aparcarlo hacia atrás en el lugar designado junto a la cinta transportadora, ¿vale? Allí enfrente. Y lo que hay que hacer es vaciar el escombro que tiene dentro, que ya está lleno, ¿no? Ah, está solo al 80%, pero bueno, vamos a hacer caso. Vamos para allá. ¿Por qué no anda? Tendré que desconectar... ¿Por qué no anda? Ah, vale, me pide desconectarlo. No entiendo eso de conectarlo. Conectarlo es simplemente para que se quede fijo ahí, porque en realidad no tiene nada, ningún cable ni nada para conectar, ¿no? Bueno, vamos a dar la vuelta porque hay que entrar ahí marcha atrás. Ahí está todo el carbón que hemos minado. A ver, vamos a intentar ponerlo derecho con tiempo, que luego será más fácil rectificar. Yo creo que vamos bien ahí. Freno de mano. ¿Y ahora qué? Volver, estacionar recto. Es que... Vale, vale, es que no le estaba dando al freno de mano. Freno de mano es L1, vale, ahí, ahora. Ahora conectar. Pulsar el botón del vehículo de transporte para levantar el remolque. Esto es, creo que este botón, ¿no? Ahí está volcando, se ve aquí en el ordenador. Conectar el camión al miniador puntual pulsando C. Eso quiere decir que ya hemos terminado aquí, ¿no? Hemos volcado todo. ¿Por qué no acelera? Ah, vale, hay que desconectarlo de ahí. Ahora ya puedo. Y nada, vuelta a empezar. Esto sería ahora volver ahí a la máquina, seguir cavando y volver a echar ahí el carbón. Bueno, ya hemos visto más o menos de qué va el juego. Dejadme comentarios abajo del vídeo a ver si os ha gustado para grabar otro vídeo. Yo creo que ya a partir de aquí es algo más quizás repetitivo, ¿no? Volver a acabar aquí, volver a echar ahí la tierra y luego, pues no sé si nos mandarán alguna otra misión. Pero como esto ya empieza a repetir, pues ya lo que voy a hacer es lo dejamos aquí. No sé si grabaré un segundo vídeo, dependerá de si os ha gustado y hay comentarios pidiendo más vídeos, grabaré otro. Y si no, pues hasta aquí este juego, ¿vale? No será serie ni nada, simplemente era para enseñar el juego, para ver un poquito cómo es, jugar un ratito a él y ver la pinta que tiene, ¿no? Así que nada, espero que te haya gustado el vídeo. Si es así, dale me gusta, deja tus comentarios, suscríbete al canal si no lo has hecho ya y te espero en el siguiente. Venga, chao, un saludo.